Lo que le voy a compartir el día de hoy ha estado fuerte what, en mi corazón. What I'm going to share with you today has been strong in my heart. Los y, niños pueden ser despedidos. Sí, sí, es <laughs> lo que estoy. Sí. <laughs> the children may be dismissed. Ah, uh, pasas de aquel lado, por favor. Root, <laughs> sí. Okay. Eh, una de las formas. Eh, One of the forms. Cuando yo estaba estudiando. When I was studying. La, la forma la, la teoría realmente a mí me chocaba me me The me aburría mucho. Pero hay una técnica para enseñar que, que es la autodidacta. That, que aprendes más viendo y tocando cosas así. Y está comprobado que de esa forma donde tú puedes ver, tocar And y preguntar, aprendes más rápido and it is proven that if uh, you learn that way where you can touch where you can do where y you can hoy experience, voy a hacer algo, algo así parecido and today i'm going to do something that is uh, similar y quiero que vayas conmigo al libro de génesis and i want you to go with me to the book of genesis y el título de este mensaje se llama tú y yo and the title of this message is called you and i Vamos al libro de Génesis. Go en el capítulo 2. En el verso 21. Verse 21. Cuando ya lo tenga puede decir amén. When you have it say amen. Amén. Génesis capítulo 2 en el verso 21. Genesis chapter 2 verse 21. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño deep profundo deep Adam, sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y and la cerró en su carne en su lugar. And up the flesh y de la costilla que el Señor Dios, Dios, Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Man, woman, and her the man. Dijo entonces a Adán, esto and es ahora hueso de mis huesos, hueso carne de mi carne y será llamada varona porque del varón fue tomada out of man Uno de los sueños de nosotros one of our dreams de, de, de cada persona of each person uno sueña one dreams con crecer with, to grow up y formar una familia and to make a family to have a family Dice dice aquí en, en lo que acabamos de leer here what it says and what we just learned que Dios hizo entrar en sueño a Adán that God uh, put Adam to sleep, para planear hacer algo. To plan to do para hacer to, una mujer. To make woman. Que no solamente estuviera con Adán, just so that en las buenas y en las malas. be with Adam in Que estuviera todo el tiempo. But to be there all the time. Pero Dios hizo a la mujer But God made woman, con un propósito específico para que estuviera con el hombre, with a to be with man. no la hizo para que fuera una buena compañía, so that she be an escort, o para que fuera su amiga, o para que cuando, cuando los ratos que estuviera, que estuviera aburrido platicara con or ella, her, o para que consultara algunas cosas nada más, Dios hizo a la mujer God made woman, para que fuera una ayuda idonea so that she would be a help meet una ayuda idonea so that she would be a help meet cuando dios hace entrar en sueño a, a adán when god allows adam to go to sleep entra el sueño de cada uno de nosotros de tener una familia it enters into a, a, our dream y en ese sueño que family. dios hace tener a adán And in that dream dios that estaba planeando adam to have god was putting la familia Dios instituyó la familia. God instituted family. Antes del trabajo. Before work. Antes de ir a la iglesia. Before going to church. Lo más importante que Dios te ha dado a ti. The most important thing that God has given you. Es tu familia. Is your family. Y Adán mismo dice, más adelante si seguimos leyendo. And Adam himself says if we continue reading. Adán dice, read, bueno. Adam says well. Ahora tú eres hueso de mi hueso. Ahora eres carne de mi carne. Flesh flesh. Y él dice una frase. Dice, ahora el hombre va a dejar a su padre y a su madre now ma y se va a unir father, a su mujer. Y ya no van a ser dos. Ahora van a ser uno solo. Ya no van a ser dos. No son tres. There's not three. No son cuatro. There's not four. Amen. Dios hizo al hombre y a la mujer para constituir el matrimonio. A un hombre a una mujer. No hizo al hombre con el hombre, no hizo a la mujer con la mujer. Dios instituyó al hombre y a la mujer para instituir un matrimonio sagrado. to constitute a holy matrimony. Esta, esta viene de Dios, when this constitution this, this sacred constitution tú vas comes a tener from su God, You will have his blessing. Dios le dijo a Adam, a Dan, because God told Adam. I'm going to put you over everything that is here. Tú vas in this place. a señorear. You are going to señorear be the quiere decir the que Lord. él You're going todo. to have dominion over all Dice. He says, y voy a poner algunas cosas por aquí. Here, en donde lo único que vas a tener que hacer. Es hacer lo que yo te diga. Es tener obediencia, Eso es, es todo to lo que tú tienes que hacer. Pero como Dios le dio al hombre y a la mujer un libre albedrío. Woman, uh, choice, El hombre decidió. Man decided no seguir a Dios. Not to follow God. ¿Qué pasa cuando nosotros? What happens when we? Cuando en nuestro matrimonio. When in our matrimony. El nombre de Jesús está fuera. The name of Jesus is out. Lo vamos a ver más adelante. We're gonna Quiero see it later hacer un algo, hacer unos ejemplos. I'm going to give some examples. Eh, tome algunas cosas de aquí. Uh, take some things from here. Nosotros pensamos, los hombres pensamos, we think, man que la mujer that woman es igual que nosotros, is the same as us. que la mujer es ruda, that woman que is la mujer rude, es fuerte, that she's strong. que la mujer puede hacer muchas cosas que nosotros podemos hacer. Pero sabes qué? Dios diseñó a la mujer diferente. God woman Dios hizo a la mujer diferente. Aunque la tomó del un lado del hombre de su costilla. Even Dios la formó diferente al hombre. Mucho muy diferente. Way Estadísticamente. Statistically eh, la mujer habla cinco veces más que el hombre. Yes, <laughs> woman speaks five times more than man. En los años 40. In the 40s. Cuando estaba el luje del, del 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 de la telefonía en Estados Unidos. When there was a telephone in the United States. Eh, cuando tú hacías una llamada de larga distancia, te contestaba a una distance, operadora. Uh, when you made a long distance phone call, an operator would be ¿Y sabes uh, quiénes answering. eran las operadoras? Eran puras mujeres. Women. ¿Por qué? Why? Porque Dios ha puesto en la mujer Because algo diferente al hombre. Mira, vamos a ver. Yo Let's quiero see. ilustrar want yo quiero ilustrar want la a una mujer. A woman. Una mujer? A woman es como un archivero gigante. It has it, she's like a big filing cabinet. Es como un archivero gigante. She's like a big filing cabinet. En este archivero gigante, In this filing cabinet, si nosotros lo abrimos, if we open it. ¿Qué crees que vamos a encontrar? What do you think she, we're going to find? Otra <laughs> caja. We're going find another box. ¿Y qué crees que vamos a encontrar adentro de esa caja? And what do box? caja. ¿Y en esa caja? ¿qué crees box, que vamos a encontrar? Más cosas. More things. ¿Por qué? Why? ¿Por qué una mujer? Because a woman es como un archivero gigante. like a giant filing cabinet. Todo adentro del archivero. Everything inside of that filing cabinet está organizado. Is organized. Yep. ¿Alguna vez has agarrado un archivero? At some, at one point, have you Está organizado a por cabinet? nombres. It's, uh, por uh, it's fechas. It's filed by names, by dates. Y cuando tú necesitas buscar una cosa por en algún año, And solamente buscas to, el año. When you need to find something by year, you just look for up the year. Y lo encuentras And you find it dentro de ese archivero. Inside of that filing cabinet. Estoy haciendo un ejemplo. I'm you an que una example. mujer es como un gran archivero. That woman is Dios ha puesto habilidades en una mujer. Mucho, mucho muy diferente. Mucho muy diferente. Y en ese archivero. Y si nosotros cabinet, seguimos buscando. Vamos a encontrar We're gonna find, uh, las actas de nacimiento de los niños, uh, birth children, uh, uh, lo que hay que comprar en la semana, to todo lo que hay que hacer para la comida. La mujer tiene la habilidad the de estar cocinando, to be cooking, traer al niño aquí cargando the, the y moviéndole aquí a la sopa. Aunque algunas se les quema el agua. Oh, sometimes women, uh, the water burns for some women. Así es una mujer. That's a woman. Pero Dios la hizo, Dios la diseñó de tal forma in such a way que no es como el hombre. That she's not like man. El hombre man. es rudo. Man is Por rough. Por naturaleza rough. el hombre es By nature, es fuerte. He is strong. La mujer no. Woman, no. Dios diseñó a la mujer. God designed woman, Delicada. Delicate. Hay una estadística. There is a statistic que eh, dice que le, le hicieron una, una encuesta there a was jóvenes de entre 22 años y 30 años. ¿Qué era lo que ellos children? buscaban? En una relación. Men, uh, but they they inquested men and they asked what is it that you're looking for in a relationship. Y el 80 por ciento contestó. And answered. Solamente yo quiero pasar el rato. Uh, I just want to pass the time. con ella un rato y después ir just be otra. With, their, uh, with her a couple of minutes, just a couple, of, you know, just pass y the time with one, another woman. le preguntaron a la mujer. And then they asked the woman. ¿Qué era lo que ella buscaba en una relación? What is it that she is looking for in a relationship? Y lo que la mayoría contestó. And Ellos dijeron: nosotros queremos, queremos sentirnos amadas. Yes, we want to feel loved. Queremos sentirnos protegidas. We want to feel protected. Yes. La mujer. Woman. Se va más por el sentimiento yes. y el corazón. Is led more by feeling and by the heart. El hombre se va más por la mente. And man is is led more by mind. Y ahora quiero comparar cómo es el hombre. And now I want to compare how the man is. Ya vimos que la mujer We now see that man es como un gran archivero. It's like a huge filing en Donde todo está organizado. Where everything is organized. ¿Sabes, sabes amigo? Eh, amado hermano. Eh, cuando yo voy con mi esposa a hacer las compras. When I go with my wife to uh, buy groceries. Y yo creo que a la mayoría de ustedes les ha pasado y los que no, si me están viendo por el video. si uh, I think that majority of you it has happened and the ones that are seeing me through video. Si la señora se baja por uh, va a la tienda a agarrar leche. Milk, eh, se trae el jabón, se trae las uh, donas, sopa, se trae el el muchas uh, cosas. Soup, a whole bunch of other stuff. El hombre no es así. Man is not like that. Si yo voy a traer un clavo. If I am going to go get Yo voy y me traigo nail, un clavo. I just go and get the nail. La mujer no es así. Woman is not like that. Por eso es que Dios la diseñó diferente a ti y a mí. ¿Cómo es el hombre? How is man? El hombre es así. Man is this way. Yep. <laughs> yep. 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 Um, déjeme encontrar la punta de esta cosa. Let me find the beginning or the end of this thing. Así es el hombre. This is how man is. ¿Sabes por qué? ¿Yo want to know why? El hombre no puede recibir dos, tres yes. órdenes a la vez. Man cannot receive two or three orders at the same time. Yo eh, mira, yo traté de hacer I tried to do lo que hace mi esposa en la casa. What my wife does at home. Y no pude. And I could not. Yo no puedo estar si yo voy a cocinar, yo estoy cocinando. If I'm going to cook, I'm just cooking. No puedo hablar por teléfono I a la misma be vez. Can I speak on the phone at the same time? No puedo. I cannot. ¿Sabes, ¿Sabes por qué? You know why? Porque nuestra mente está revuelta. Because our mind is in a pickle. Quizá puede, haber No digo be, que no. Puede kidding. haber algunos hombres que son organizados. Maybe there could be some men that are organized. Pero Dios hizo al hombre diferente y a la mujer. But God made man differently than woman. Dios hizo diferente al hombre y a la mujer. God uh, made man and woman differently. Si estás de acuerdo conmigo puedes decir amén o si no ay ay ay. If you are in agreement with me you can say amen and if you say if not you can say ay ay ay. <laughs> <laughs> nosotros pensamos, los hombres pensamos. We think uh, men think que la mujer puede hacer las cosas que nosotros hacemos. That woman can do what we do. Pero a veces nos nos equivocamos. Because but sometimes we um are uh, wrong. Y le pasa lo que le pasó a Adán. Happens, happens Cuando happens Dios le dice a Adán y God le pone a su mujer Adam ahí a un lado, para que sea su ayuda idónea. No es su ayudante. Uh, and she's not her, his helper. La mujer no es su ayudante. She is not no his es tu helper, criado. No es su sirviente. Sabes, hace, yo, hace muchos años yo aprendí algo. Uh, many years ago I learned something. De el hermano Cisneros que está en Monterrey. Uh, from brother Cisneros, he is in Monterey. Uno de los problemas que hay One dentro de las familias cristianas. One of the problems that exist inside of Christian families. Oh. A mí se me olvidaba decirte algo. Oh, and I was forgetting to tell you something. Todo esto que te estoy diciendo. That I am you, ¿Sabes para quién va? So you want to know for who it goes no es para los inconversos, es para los que están en la iglesia. Es es para los que están en la iglesia. Nosotros, como, como sacerdotes en la casa, nosotros pensamos. We think que nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos. That we can do whatever it is that we want to do. Y cuando tomamos decisiones, amado hermano, And when we take ¿sabes qué es my lo que sucede? You want to know what happens? Ah, pues como yo no le toque pedir permiso a nadie, yo lo decido solo. But I don't have to ask permission to anyone because I decided on my own. ¿Y sabes qué es lo que sucede? And you want to know what happens? La mujer que tenemos nosotros a un lado. The woman that is next to us to our side. Pues, la hacemos a un lado. Porque no le preguntamos. Porque, we don't porque no her, le consultamos. We don't consult with her, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y, y, la, y, la, mayoría hacer. y la mayoría de los conflictos dentro de los matrimonios, ¿sabes cuál el es? Matrimonio, es? Que el hombre no le consulta a la mujer. Dice la Biblia que Dios creó a la mujer para que estuviera junto con él. To be jointly with him. No para que la, la, la maltrates. Know that you mistreat no her. para que le hables maldiciones sobre ella. No that you speak uh, curses over her. Y, y esto pasa dentro de la iglesia. And this happens inside of the church. Amen. Dios puso la mujer contigo. God put woman with you. Para que la ames. So that you love her. Para que la protejas. So that you protect her. Para que la respetes. So that you respect her. Hay nadie dijo amén. <laughs> Para que la respetes. That you respect her. Quiero que vayas conmigo ahora. I want you now to go with me. Quiero que vayas conmigo al libro. Al libro de Corintios. To the Book of primero de, Cor Primera de Corintios First Corinthians en el capítulo 7 7 en el verso 3 Verse three. Dice el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo sí la mujer the con wife el marido and Likewise also the wife unto the husband la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco él And tiene likewise, el marido sobre su propio hath cuerpo, sino la mujer. But the no os neguéis uno al Befraud otro other, por algún tiempo, it be with for a time. sino por mutuo consentimiento. Yes. Cuando nosotros when we dejamos a Cristo fuera de nuestro matrimonio, nos pasa lo que le, le pasó a Adán. Empezamos a hacer lo que nosotros queramos. We start doing it is that ¿Y sabes we qué empezamos do? a hacer con and la ayuda he, idónea que Dios nos dio? Empezamos a maltratar. Us We start to mistreat her. La empezamos a insultar. We start to insult her. La empezamos a humillar. We start to her. Cuando Dios no hizo a la mujer con ese propósito, Dios hizo a, a la mujer para que estuviera contigo. God made, man uh, God made woman to be with you. Para que fuera tu ayuda idónea. Para que en las buenas y en las malas. Yo recuerdo a un, este, un vecino que nosotros teníamos. I remember a uh, neighbor that we had. Que su la esposa de él empezó a caer muy enferma. Uh, his wife got really a, a tal sick. grado que él ya no podía estar con ella y este esta persona le dijo a la mamá de él le, digo, le dice oye mamá sabes que yo ya no quiero estar con ella porque pues ya se enfermó y ahora and se a, me hace un poco difícil and aguantarla y a mí me sorprendió lo que la mamá le contestó a él And it surprised me what his no mother, his mother uh, responded. And, and his mother is not Christian. And his mother responded. Tú te con ella ella buena. You got married to her when she was good. And now that she is in bad health, you want pues to throw her aguantas. away. Now you're going to have to deal with it. Amen. Dios hizo al hombre y a la mujer God made man and woman para que eh, tú estés con ella. So that you be with her. Dios santificó eso. En el God matrimonio. That in Dice que no debes de negarte eh, con él y con ella. Each no each debe one de pasar eso. Y, y hay veces nosotros los, los hombres and us men, tratamos a la mujer. We uh treat woman como si fuera un objeto As if she was an object Así la tratamos We treat her this way Yo he visto I have seen predicadores I have seen preachers Había un predicador en México There was a preacher in Mexico que yo nunca that I never nunca never lo vi Con su esposa. I never saw him with nunca his wife. Lo vi con su never saw him with his y un día wife. Y yo le pregunté a él. Oiga, eh, him, yo nunca, usted siempre viene a You always todo come to preach and all this thing. Y lo conocí por muchos años y and nunca he visto many esposa. Years, and I've never met your wife. Y él fue honesto conmigo y me and dijo. And he was honest with me, and he told me. La verdad dice, pues yo me casé con mi esposa porque me casaron con ella. The truth is, I married my wife because they married me. <laughs> Cuando esa ayuda idónea se convierte en ayuda idónea, uh, se va a convertir she's going to turn into, en tu mano derecha, yep, your right hand, en tu negocio, in your, en uh, tu business, escuela, in your, in your school, en todo lo que tú emprendas. In everything that you start. Amen. Yo escuché el testimonio de un hermano que es cantante que antes que él fuera famoso y todo. All, él dice que fue con una amiga de él que andaba buscando pues a ver con quién podía casarse y todo eso. y llevó una una jovencita a un concierto para pues para ver si esa persona era la que Dios había and escogido. So if, if y este hermano him. dice que se le salió así nomás. And this man just basically said this. He turned. He said he turned to her and he said, "One day, uh, men, uh, people are going to file in line to go into ¿Y qué my concerts." And you want to know what this woman said? Se empezó a burlar de él. started to make fun of him. The one that was his date. a uh, help, uh, help me, friend, a brother. va a compartir is tu going sueño. To share your dream. Amen. Aunque ten medios locos. Even if the dream is a little nuts. Los va a compartir contigo. He is, she is Y going va a estar contigo. And is going to be there eh, with you. Si va bien. And if it was it going oh, si good. va mal. And if it's going bad. She's still going to remain. Amen. Eso es lo que es una ayuda idónea That is what a is. Pero no es una ayuda idónea amado hermano. But she is not a help meet, Cuando nosotros la traemos junto a nosotros. When we bring her next to us y la tratamos mal. And we mistreat her. Yo lo he visto. I've seen it. Como personas que dicen que son pastores o in, que son in ministros people that de Dios. they say that they're pastors and that they're ministers of God and they treat their wives maltratan en frente de la gente. Si Dios te dio una esposa, if God gave you a wife, o estás buscando un esposo wife? Or you are looking for a husband or wife? Si tu matrimonio o tu noviazgo, if your matrimony or your courtship, no está Jesús en Jesus medio. Is not in the midst. No hay garantía. No de que las cosas vayan bien. That are go well. No hay una garantía. There's no guarantee. Conocimos a unos hijos a, a un, un matrimonio. Nosotros fuimos a la boda de ellos. Uh, we met a matrimony. Uh, we went to their marriage. En donde todo muy where everything was beautiful. Ella era hija de una she was the daughter of a missionary. Y él tenía de haber, de and he had just been Pero born again, los meses. But, uh, y a tener problemas and they started to have some serious problems. a tal grado hermano que llegaban los golpes se golpeaban entre ellos mismos Entonces un día nosotros nos acercamos con ellos después de que vimos tantos problemas problems, y yo les dije mira miren said, look, eh, hermanos brother, nosotros estamos viendo que ustedes tienen muchos problemas y nos gustaría tratar de ayudarlos a ustedes. Y algunos consejos orando por ustedes. Y you know, con ustedes. Y fuimos un par de veces. Pero times. como que la cosa empeoraba. Entonces, eh, Dios me movió a preguntarles algo a los dos. So Ella era hija of de una misionera. She was the una mujer of the de Dios a woman of god Y yo le pregunté a ella And I asked her Oye mija I said Hey tú tienes a Cristo en tu corazón Do you have Christ in your heart ¿Sabes qué me contestó? You know what she es más ni lo pensó me dijo yo creo que no She didn't even think about it she said I don't think so Y yo le pregunté a él And then I asked him Oye I said tú tienes a Cristo en tu corazón Do corazon? you have Christ in your heart Él lo, lo pensó un poquito más He thought a little bit more creo que no And then he said I don't think so. El que nosotros vengamos a la iglesia. The fact that we come to church. O que nosotros hayamos crecido dentro de la iglesia. Oh, that we have grown up in church. La mayoría de nosotros nos dormíamos abajo de las bancas cuando éramos niños. The majority of us would fall asleep underneath the chairs when we were little. Eso no garantiza. That doesn't guarantee. Que Jesús está en tu corazón. That Jesus is in your heart. Vamos a seguir leyendo. Vamos a continue to read. Quiero que vayas conmigo. I want you to go with me. A Primera de Corintios. To First en el verso 4. Verse 4 de qué capítulo? Capit Primera de Corintios, ver, capítulo 1 Corintios, 13, verso 4. Uh, First Corinthians chapter 13 verse 4 Dice el verso cuatro. Verse 4 says. Dice el amor es sufrido. Charity suffereth long. Es benigno. And is kind. El amor no tiene envidia. Charity envieth and yet not. El amor not. no es jactancioso. Charity vaunteth not itself. No se embaña. It's not puffed up. No hace nada indebido. Does not behave itself. No busca Seeketh not her own No se irrita is not easily provoked, No guarda rencor Thinketh no evil No se goza de la injusticia Rejoices not in iniquity Se goza en la verdad But rejoices in the truth Quieres hermano You want brethren Que tu matrimonio sea feliz That your matrimony be a happy one Pon a Cristo ahí adentro Put Christ there. No necesitas tener mucho dinero much money, ni hacer muchas cosas. Lo único que necesitas hacer es dejar que Cristo entre. You need to do is let enter. Y me llama mucho la atención. Ahí uh, en el libro de Apocalipsis, cuando Jesús está libro, tocando the the la puerta. Of a revelation where Jesus is talk is knocking at no the door. A la gente conversa, le a la He's not speaking to the, in, the people that are not converted. Dice, He's speaking to entrar. the church. Let me enter. Déjame entrar. Let me enter. Dice, cuando yo entre. when I enter, entonces ya vas a poder convidar lo I am going to give what, you, what I have and you're going to give what you have. Quiero que vayas conmigo. I want you to go with me. Aquí este es uno de mis versos favoritos. This is one of my favorite verses. Ay, no lo marqué. Era tres. Ahorita si lo encuentro, lo, lo busco. Dice ahí en 1 de Pedro, es in el capítulo 3, pero no recuerdo el verso, three, que verse. Dios formó a la mujer. That God woman, Dios la diseñó God her, de tal manera in such a way, que la compara, ¿sabes cómo qué? Compares, como un vaso. A vase, un vaso frágil. A que tienes que manejarlo con cuidado los care. vasos de vidrio tienen más tienes que tratarlos con un cuidado diferente están en el capítulo 3 pero no recuerdo el verso three, the, uh, three, verso 13 verso 7 1 uh, peter chapter 3 verso 7 Dice, vosotros maridos igualmente vivís sabiamente dando honor a la mujer como a un vaso frágil, como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones tengan que... ¿Qué dice la última parte para que vuestras oraciones tengan que? Oh, wow. Wow. Para que vuestras oraciones tengan que haber repítalo usted. You repeat it that your prayers be not hindered. Si tú no tratas bien a tu mujer, ¿sabes qué va a pasar? If you do not treat her Por más que ores. Well, it doesn't matter how por much Por más brincos pray. que des. No matter if you Por más ayunos head, que hagas. No matter if you Dice la Biblia passed. que si tú no lo haces, ¿qué va a pasar? That the Bible says that if you don't treat Dios her no well. Then God is not going to hear you. Ahí está el secreto there is the secret de of vivir una vida con living Jesús a life with Jesus in the center. Debes de a tu you have to honor Debes your, your wife. Bien. You need to treat her well. Y si no lo haces, and if you do not do it, la, la garantía, hermano, the guarantee, brethren. when Jesus is not

Dice, porque ahora eres hueso de mi hueso. Ahora eres carne de mi carne. Flesh flesh. Dios la hizo para que esté contigo to be with her en las buenas in times y en las malas. And in bad times. Y cuando tú la honras, and when you honor her, Dios va a honrar tus oraciones. Your a mí me impactó el testimonio del hermano Billy Graham. Uh, I, my, it impacted my, me, the testimony en of una Graham. ocasión ya lo ya lo dije hace mucho tiempo. Uh, long time ago I said it. Que él, él dice que cuando él estaba en su casa. He said that when he was in his house. Y él estaba en la mesa y algún invitado llegaba. And that he was in at the table and Pero some, que cuando in, su esposa pasaba por ahí, él invited, se ponía de pie. And that when his wife would pass by, he would stand up. Y después, al poco rato volvía a pasar su and esposa otra vez por el mismo lugar y él se ponía de pie. And he would again y el invitado up. un poco extrañado le who, se preguntaba qué que quería decir esto que él se ponía de pie he could, Y volvía a pasar he la hermana por ahí Y él se ponía de pie Entonces finalmente and so finally, Este invitado le pregunta al predicador invite, uh, di Disculpe dice yo he notado preacher, que cada vez que su esposa pasa I've por aquí by, Dice usted se pone de pie yo no, no entiendo eso Me podría explicar Y él él le contestó a esto y con eso voy a terminar. Dice, dice ella me ha honrado tanto en mi ministerio. Me so much in my ella me ha apoyado tanto. Me so ella much. me ha ayudado tantas she veces en mi ministerio so many times ministry, que lo menos que yo puedo hacer es honrarla poniéndome de pie cuando ella pasa. Her uh! up Aquí Lord le voló la cabeza dos tres. Here, uh, two, three, cuando nosotros we, cuando Dios pone a, junto a nosotros When God puts next to us, y Dios lo eh, Dios lo, lo compara como un vaso que tienes que manejarlo con cuidado. Vessel, Cuando tú pones en una caja que es frágil, ellos box tienen más cuidado fragile. de que no se vaya a romper lo When que you está you adentro. Box, fragile, Dios over, lo compara así. God it that que way. tú la debes de amar, la debes her. de cuidar. You need to take care of her. Pero sobre todo, But above all things, la tienes que honrar, para que tus oraciones so sean escuchadas. Be heard. Vamos a leer la última parte otra vez. Part Vosotros maridos igualmente, uh, likewise, vivir sabiamente con ellas, dando honor a la mujer. To como un brazo frágil, como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan no tengan estorbo. not hindered. Si en tu matrimonio, family, si tú estás orando, if you are praying, pidiéndole a Dios dirección, if asking God for direction, y las oraciones como que no contestan o como que Dios no oye o como que no está respondiendo, the, the, the coming, es que no estás honrando lo que Dios ha puesto contigo. Ahí lo dice quizás a lo mejor you, tu Biblia diga diferente. <laughs> Pero la, mi, mi Biblia dice But que si Bible no honras a tu esposa por más que, wife, que ores Dios no va a hacer nada. Así es de sencillo. Is that Así es de sencillo. It is that simple. Déjame ir con un último verso. Let me go with one last verse. Déjame ver si lo encuentro aquí. Proverbios. Proverbs. Proverbios 28, 28 en el capítulo 28 en el verso 13. Verse 13 Proverbios 28 en el verso 13. Verse 13 dice, says, el que encubre sus pecados no prosperará, shall not prosper, mas el que los confiesa y se aparta and dice, alcanza misericordia, mercy. vamos a ponernos de pie, Let us stand. Padre en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te damos gracias Señor, we give you thanks, Lord, porque en este día Señor, day, tú nos estás enseñando algo you Señor, are, gracias, you are, you are us Thank te damos you. gracias Señor, thanks, por tu Lord, misericordia, for your mercy. Y Señor, y te damos gracias thanks, porque tú has puesto junto a nosotros, Señor a la persona, señor, the person a esa ayuda idónea que va a estar con nosotros, Padre, us, para honrarla, para her, quererla, her, para darle el lugar que se merece y deserves, para respetarla, señor, her, en el nombre her, precioso de Jesús. Jesus, te damos gracias, señor, por esa ayuda idónea que tú has puesto con nosotros. Gracias Señor Thank you, Lord. y mi oración Señor es para todas esas personas Lord, que están viendo el video Señor, are, are video, para que traten a sus esposas Señor, como lo que se merece Señor, dice la escritura que las debemos de tratar, her, porque ellas son herederas del reino de los cielos, of the kingdom en el of God, precioso nombre de Jesús, Amén. Thank you, Father. Dios me lo bendiga, hermano. May God bless you, brethren. Hallelujah. Hallelujah.